Junior Ricardo, gracias por tu interés en la directa de esta mañana con el Chucho del Chucho. Gracias, Junior, por tu interés. 18 personas conectadas, qué bueno. Saludos de Nebraska, Yusini González, Heriberto Pérez, Víctor Pérez, saludos, Víctor. Vamos a ver si la carga me permite. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, Víctor. El Mambí está raro, maestro. Estaba esperando su directa después de hablar con el Chucho. Gracias, Mambí, por tu apoyo incondicional. Leí todo lo que escribiste. Arriba, patriota, patria y vida. Tú sabes que hay muchas personas que vienen a este chat y se la pintan de patriota y después estaban allá en la directa del Chucho, en el chat del Chucho, diciéndole que me botara de allí de la directa y que yo era un loco. ¿Por qué? Porque son clarias que están disfrazadas aquí de patriota y allá van a sembrar la desunión, porque ellos saben que el único peligro que enfrenta la tiranía real es este peligro de aquí. No hay más ningún peligro. Hay uno que se hace llamar ahí Realpolitik, que es un elefantico así, con el logo del Partido Republicano de los Estados Unidos. Ese es un chivato total. Yo hablé con el Tocororo y él lo bloqueó aquí del chat. Es uno que aparece con un elefantico, tengan cuidado con eso. Gracias, Ale. No, por eso yo le dije, Mambí, en realidad, ¿cuál es el objetivo final de tu trabajo? Entonces, él no se sintió importante. Le dije, ¿por qué a mí? Él no me dejó explicar, porque yo no sé si ustedes estuvieron pendientes de la directa. Él todo el tiempo estuvo a la defensiva. Entonces, trató de esconderme. Saludos, Carmencita. Trató de esconderme la verdad en una cantidad de retruécanos filosóficos de psicología que al final de la jornada no logró llevarme a mí al terreno de la confrontación, porque yo soy muy inteligente. Porque yo sí sé cuál es el trabajo del enemigo. Ahí estaban todo el tiempo, bótalo de aquí, Chucho, bótalo y bótalo. Y él en su noble ceguera, porque no te voy a decir que sea un mal muchacho, él no se daba cuenta de que tenía el ejército de la UCI completa ahí, loco porque me sacaran, porque no conviene que la audiencia de él oiga lo que yo tenía que decirle. Muchas gracias, Rafael. Entonces, él no se da cuenta de que tenía la UCI entera ahí atacándome a mí. Bueno, si mi mensaje es el mensaje de un loco, si yo soy el alias Ignacio Jiménez II, si soy un hombre insignificante con una máscara, entonces ¿por qué tanto empeño en que yo no me ponga en contacto con los influencers? ¿Por qué? Exacto, mi idea era dejar mi mensaje allí. Y expliqué, le expliqué. Entonces, él se estaba arriesgando a que yo, con dos estocadas, lo pusiera en ridículo frente a su público. Pero yo no iba a hacer eso. Porque, ¿qué quería el enemigo? Te voy a explicar cómo trabaja el G2, mira. Y este mensaje quiero hacérselo llegar a él. Yo no acepté el terreno, yo no acepté la confrontación a la cual se fue arrastrando la conversación, porque yo no quería hacerle daño a tu trabajo. Porque ¿qué quería la seguridad del Estado con este encuentro nuestro? Sencillo. Que a mí se me subiera lo de grandilocuente para darte dos o tres estocadas y dejarte en ridículo y que tú perdieras el apoyo de la gente tuya. Y yo eso no lo iba a hacer. Porque yo sé cómo funciona el enemigo. Eso es lo primero. Yo percibí el peligro inminente que había ahí. Lo segundo, que si yo entraba en una confrontación contigo, mi hermano Chucho,
íbamos a terminar enemistados sin apenas habernos conocido. Íbamos a terminar enemistados sin apenas habernos conocido. Y lo que pudo empezar con desconfianza, que se pudo convertir en una amistad sincera, eterna y duradera de dos patriotas que buscan lo mismo, estuvo a punto de fragmentarse para siempre. Pero yo, sabiendo cómo funciona el enemigo y sabiendo que Chucho no es mi enemigo, que es mi hermano, piense como piense y me trate como me trate, entonces yo dejé la posibilidad, con mi humilde actitud, de abrir un canal y dejarlo abierto para que en el futuro tal vez podamos conversar otra vez. Porque yo no soy bobo. A eso mismo se enfrentó Martí a lo largo de su vida. Y ahí estaba la UCI completa. La UCI completa se fue para su directo. Inclusive personas que hay aquí en mi directa, que nunca en la vida han contribuido con el canal del Tocororo y dentro de Cuba, le estaban donando dinero a él. Yo lo vi ahí. Alguien me mandó todos los chapes y me mandó la foto y me mandó los nombres. Pero yo, esa no es mi intención. Esa no es mi intención. Porque ellos tienen una concepción equivocada de la lucha. Esa historia de que el comunismo se cayó en Europa sin lanzar un tiro. Eso es verdad, pero no es verdad. El comunismo no lo tumbó nadie en Europa. El comunismo cayó porque las fuerzas políticas del partido en la cúpula decidieron que había llegado la hora final. Un pueblo desarmado no puede tumbar a una tiranía con la protección militar y jurídica y todos los recursos. Y los pueblos de Europa del Este estaban en la misma condición que el pueblo de Cuba. Sin amparo jurídico, desarmado, sin apoyo exterior y sin un centavo en el bolsillo. Y yo le puse el ejemplo del niñito que tú cogías y ponías en una parada y el niño se moría o era víctima del abuso porque él no sabía vivir. Y entonces él me dijo que el cubano quiere que le den ropa, zapato y comida. Y yo le dije que sí, que teníamos que hacerlo. ¿Por qué? Porque un esclavo que no tiene ninguna profesión ni ningún oficio y que no sabe ganarse la vida, cuando tú lo sueltas a la sociedad, se queda debajo de una mata a esperar que alguien lo ayude o a que le llegue la muerte. Entonces, hay demasiados conceptos filosóficos que tienen que venir y entrar en juego para que él pueda entender a ciencia cierta qué es lo que pasa aquí. Entonces, yo conozco la tiranía por dentro y por fuera. Mira cuál es la ventaja que yo tengo con relación a muchos de ellos. Y lo digo con propiedad y humildad. Primero, he leído seguramente mucho más que muchos de ellos. Segundo, estuve preso y conozco cómo funciona la tiranía dentro de la barbarie. Y fui un cubano más de a pie y estuve en la calle. Luché en la calle contra la tiranía. Conozco la oposición, conozco los miembros del G2 y también conozco cómo se mueve la sociedad. O sea, que yo, en una confrontación con todos ellos, estoy en superioridad y en ventaja. Y sin embargo, no lo quise usar con él. No lo quise usar con él porque esa no fue mi intención. Mi intención fue acercarme a ese muchacho, reconocer el trabajo que ha hecho hasta hoy y abrir un camino para empezar a desbrozar el manigual de espinas y veneno que el comunismo sembró en nuestro camino para evitar la unidad de nuestro pueblo. Entonces yo no voy a caer en esa provocación. Hoy voy a mandar un teléfono o que cuando Eliezer Ávila esté en directo, cuando Eliezer esté en directo, las personas que están ahí, que me lo hagan saber para que Eliezer me mande a través del StreamYard su link y yo entrar, para no comprometer a nadie con los teléfonos y estas cosas. No, porque yo sé cómo funciona el enemigo. La gente cree que yo soy tonta, yo no soy tonta. Yo me voy a las directas N y estoy leyendo todo para ver
quién es bueno y quién es malo. Yo sé cómo funciona. Estuvo en la defensiva siempre, primero porque él va predispuesto y con preconcepto. Fíjate que él todo el tiempo estuvo evasivo. Él no sintió, la pinareña, él no sintió en el reconocimiento que yo le hice, que él me dice, ¿por qué tú quieres contar conmigo? Porque es que tal vez él no quiere que cuenten con él. Porque él quiere tal vez, y no lo digo a mal, seguir contando el cuento él, para que la gente que oye su cuento siga entretenido en la red. Eso pienso yo fue mi intención. Entonces, él no me dejó decirle por qué yo había dicho que él era imprescindible en esa reunión. Yo le iba a decir, bueno, porque yo creo, él no me dejó hablar, yo no sé si ustedes se dan cuenta, no me dejó hablar. Inclusive, cuando yo le cedí la palabra, me dijo que parecía irónico, que como una falta de respeto, que yo en su propio programa le cediera la palabra a él, dueño del programa y de la plataforma. Hasta eso, hasta la decencia de reconocer el respeto, el cubano lo ha perdido. El cubano lo ha perdido. Porque esa es la obra exacta del comunismo. Yo no sé el que vio la directa, los invito a que la vean. Y yo tuve de que tomar una posición de humildad, sabiendo yo que si me dejo llevar por ese ego que todos los hombres tenemos dentro, entonces en dos estocadas lo mato y lo humillo delante de su público y le hago un daño enorme a él y a la causa de Cuba. Y yo no caí en ese juego, porque yo no soy ese hombre. Entonces, yo pienso que él no quería conversar, que más bien él lo aceptó para quitarse de arriba a las personas que le insistían que hablara con el encapuchado. Estuvo más pendiente en la máscara que en el enmascarado. Estuvo más pendiente en el mensajero que en el mensaje. Entonces, son muchos pequeños detalles, como le dije, un esclavo amarrado, maniatado, patiatado, en un barracón, rodeado de militares, de ranchadores. ¿Cómo se podría quitar las cadenas? No se las puede quitar, es imposible. Entonces me va y me dice, bueno, tal vez pueda ocurrir algo. Es imposible, eso no puede pasar. Y en esa misma condición está el pueblo de Cuba. Entonces estos que hablan desde aquí no tienen la capacidad, y no lo digo que sea el caso de él, de ver dentro de los vientos que acompañan el huracán. No están capacitados para ver el ojo del huracán. Entonces, ellos creen, él dice, bueno, el pueblo de Cuba lo acredita otro 11 de julio. Bueno, ¿y qué pasó el primer 11 de julio? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el resultado del primer 11 de julio? Yo te voy a decir cuál fue. Una, 1.200 presos políticos, un muerto en la Guinera, cientos de lesionados, 540 mil cubanos que se fueron por la frontera, desterrados. Una nación más empobrecida, una dictadura más represiva y muchas personas que hicieron dinero con lo que estaba pasando. Aparte de eso, ¿qué más pasó? ¿Cuál es el otro beneficio del 11 de julio? ¿Por qué? Yo le dije, ¿por qué fracasó Julio 11? Porque no había con qué socorrer la lucha. Porque no hay un manual escrito. Él dijo, no, pero hay que tirarlos para calle y todo el mundo sabe lo que tiene que ir haciendo por etapa. Y le dije, ¿y cómo lo saben? ¿Hay algún manual escrito? Entonces, yo quiero que ustedes entiendan algo. Quiero que lo entiendan. Es imposible. Es imposible, no existe ninguna posibilidad de que un ejército sin recursos pueda triunfar. No existe. Por eso yo le hice énfasis a él y le dije, ¿te acuerdas con tu histórica locución
cuando te enfrentaste al cuerpo diplomático norteamericano y le dijiste que con el dinero de las damas de La Habana se había pagado el maltrecho ejército de Washington. Washington tenía la guerra perdida porque no tenía recursos. Se estaba enfrentando al imperio militar más grande de la época porque ya España había perdido su gloria en los días de Felipe II. E Inglaterra ocupaba ese puesto mundial. Entonces, cuatro zarapastrosos, descalzo y desnudo, diezmado por la viruela, sin arma, sin medios de comunicación, hambrientos bajo un invierno, no podían derrotar a la maquinaria bélica de Inglaterra. Entonces, si usted no conoce la historia, está condenado a cometer los errores que se han cometido en la historia. Quien se desarma en este mundo pierde, que fue lo que pasó con el César, que el Senado romano lo llama porque ya el triunvirato que le había concedido el Senado romano se había vencido. Entonces querían que llegara a Roma sin armas, como un soldado más. Pero allí estaban Craso y Pompeyo armados hasta los dientes. Sobre todo Pompeyo. Pompeyo tenía sus legiones dentro del territorio romano, porque en ese triunvirato a él lo habían dejado en Roma. Craso se había ido allá, a la zona de Grecia, y César estaba en su provincia de la Galia, allá donde estaba Vercingetorix, el jefe galo. Entonces, si él entra y cruza el Rubicón, que es el límite de la provincia de Italia, de la República Romana, si entra sin tropa, se va a enfrentar a la ley del Senado, que lo acusa por sedición, y encima no puede hacer nada porque no tiene fuerza militar, dado que Pompeyo está allí, que es un acusador y tiene sus legiones intactas. Entonces, ¿qué tenía que hacer César? Tenía dos opciones. O se sacrificaba y creía en las malas intenciones de los falsos patriotas, o desafiaba la ley, corría el riesgo de la guerra, pero entraba protegido por las legiones que le habían sido incondicional en la Galia durante 10 años. Entonces, quien se desarma en este mundo pierde la guerra. Entonces, no se gana una guerra sin armas. Por eso el pueblo de Cuba no puede vencer a la tiranía, porque no tiene armas. En el mundo de hoy, la concepción política ha cambiado, pero la realidad sigue siendo la misma. O sea, dicen ellos que ya nadie apoya una invasión militar, pero no es verdad, porque la revuelta con una mezcla de rebelión que hubo en julio, como yo bien le dije a él, fue sofocada con las armas. Y el mundo quedó callado, hubo una desproporción de fuerza. La gente se rebeló, pero el régimen no la sofocó a palo, la sofocó con las armas. Los palos estaban protegidos y respaldados por las armas. Si el palo no funciona, entran en operación y en juego las armas. Entonces, es loco y es descabellado imaginar que un régimen donde no hay ninguna garantía política social se pueda caer por una acción militar sin armas. O sea, en este caso, por una revuelta en las calles. Porque tú no te has puesto a pensar por qué el cubano no logra echar la tiranía. Porque está en la misma condición de un esclavo. El esclavo dependía del amo. El amo le daba de comer, le daba la ropa, los zapatos, la casa. Le decía con quién se acostaba, dónde trabajaba. Y decidía si le iban a dar un boca abajo o si no se lo iban a dar. Lo mismo pasa con el pueblo de Cuba. ¿A qué periódico de la nación cubana usted como ciudadano va a ir a decir que el gobernador lo amenazó de muerte? ¿Qué noticiero nacional va a transmitir una directa a favor de que liberen a Luis Enrique Ferrer García o a José Daniel Ferrer García? No existe. No hay un mecanismo a través de la fiscalía donde tú pongas una querella para llevar a tribunales a los miembros del partido en el poder. Entonces,
La condición del pueblo de Cuba es la condición de un esclavo. Ahí no se puede hacer nada así. Quien único puede, yo quiero que tú entiendas, y yo pienso que él es víctima de la ceguera. Porque si él mismo reconoció en julio 21 que gracias a la joya de las mujeres en La Habana, son sus palabras, Chucho, mi hermano, usted las dijo así, se compraron armas y se le llevaron suministro a Washington y pudo ganar. ¿Cómo es posible que él me diga hoy a mí que el pueblo cubano no necesita la lucha armada ni organización para liberarse? Eso es una contradicción. Y no creo que sea fruto de la ignorancia. Más bien es de la desorientación que ha creado el comunismo. Porque el comunismo lo primero que hace es no te permite pensar. Ellos no te permiten pensar. Y cuando tú no piensas, entonces otro piensa por ti. Por eso es la censura. El Granma, el Juventud Rebelde, el Trabajadores, Radio Habana Cuba, Radio Rebelde, Radio Cadena Gramonte, Radio Enciclopedia y todas las emisoras y medios de difusión masiva, escrita y plana en el país, están diseñados para bombardearle la cabeza al pueblo, para que no le pueda entrar otra idea, para que no pueda pensar. Por ahí lo someten en el intelecto y ahora lo van a someter en el cuerpo. Es una doble condena, física y espiritual. Ahora no hay ropa, no hay zapatos, no hay corriente, no hay transporte, no hay dinero, no hay comida, no hay comodidades y no hay con qué disfrutar y vivir. Entonces, en esas condiciones, dominado en la mente y dominado en el cuerpo, usted es un esclavo. Pero eso no lo entienden ellos. Ellos están preocupados en ver quién está detrás del rostro. Ahí escribió un come mierda y dice que yo tengo un hijo en Cuba, una hija en Cuba y que yo voy a Cuba todos los meses. Tontería, locura. Tonterías y locura. Yo a Cuba hace años de años que no voy y no pongo un pie allí. Es que ya no hayan que inventar. Si ellos están tan seguros quién soy yo, ¿por qué no lo revelan? Entonces, ¿tú sabes dónde tú quieres ver el poder de la tiranía? ¿Dónde estuvo? En el encuentro que tuvimos mi hermano Chucho y yo hoy. Ahí es donde la dictadura nos ha vencido. En esa desconfianza. Donde Chucho me ve a mí como una amenaza a sus intereses, a su reino y a su corona, y me ve a mí como el enemigo. Chucho me vio a mí como el enemigo, yo soy el enemigo. Me dijo que yo era Gerardo Hernández Nordelo, lo más probable. Me vio a mí como el enemigo, me vio a mí como el agente del G2, me vio a mí como Díaz-Canel y el cuerpo represivo de la tiranía. Ahí es donde la tiranía nos ha ganado la guerra. O sea, digo nos ha ganado porque aunque a mí no me la ganó, sí soy derrotado porque al perder mi pueblo, he perdido yo que soy ese pueblo también. Pero ellos no lo pueden entender. Y yo quisiera hablar con Eliezer, porque Eliezer es un poco más sensato. Y creo que sea más dado a escuchar. Y le voy a hablar claro, le voy a decir, Pipo, vendiendo huevo de gallina y conejas parías, el comunismo no se cae. Yo acepto que tú los vendas siempre y cuando tu prioridad cada día sea la libertad de tu pueblo esclavo y sufrido. Y yo digo la verdad, mi compromiso aquí no es ni con Yayito la carne, ni con el mambí cubano, ni con Ale, mi amigo que siempre está ahí. Mi compromiso es con el pueblo de Cuba y su verdad. Si yo soy un traidor a los intereses de mi pueblo, sería un traidor a la confianza que ustedes me han depositado ahí. Y yo sé que el mensaje va a crecer. Y yo sé que los pillos usarán una doble intención. Muchos que van a ver en mi directa una amenaza para su reino. Porque la gente al final, los verdaderos patriotas, no están en las plataformas de los influencers para oír cuentos. Ellos están ahí buscando que alguien les trace el camino para lograr la libertad. Y sé que en el exilio no hay miedo. Y sé que miles y miles de cubanos empuñarían las armas o se irían a la rebelión. Pero hace falta organizar esa lucha.
para que no nos tome por sorpresa como pasó en Pastelí, para que el 11 de julio no nos deje sin comunicación, para que nadie más siga lucrando con el dolor de nuestro pueblo. Entonces muchos de ellos se van a dar cuenta y para no perder lo que han logrado, se van a acercar a mí y van a tratar de establecer una unión, tal vez cimentado en la verdadera razón de nuestra lucha o tal vez en una falsa unión para dar aparentar frente al público de que ellos aceptan cualquier cosa que sea para liberar al pueblo de Cuba, para no seguir perdiendo lo que tiene. Él no me dejó decirle por qué yo creía que él debía estar en esa reunión. Él no me dejó decir. Yo le iba a decir, bueno, porque yo creo que usted es un hombre honrado. Y como dijo Martí, un hombre honrado nunca va a permitir que le maltraten ni le mancillen la tierra donde nació. Porque un hombre que lo permite no es un hombre honrado. Y yo pienso que usted, Chucho, sea un hombre honrado. Él no me dejó hablar. Yo le iba a decir así. Pero mejor que no pasó, porque si yo le llego a decir eso, entonces voy a crearle con su gente un estado de opinión desfavorable. Y esa no fue mi intención. Esa no fue mi intención. Ahí está el señor del canal Dentro de Cuba que me escribió ahorita, me dijo, todo el dinero que yo recoja aquí, eso está disponible para cuando haya que usarlo. Y sé, porque es una persona transparente, él siempre está pendiente de la directa. Ya sacó la directa de ahorita. Entonces, yo sé que al final los verdaderos patriotas se van a juntar. Yo sé que los verdaderos patriotas se van a juntar. Y sé que al final las buenas ovejas van a oír la voz del pastor. No el pastor mío, yo no soy pastor. El pastor que clama por la libertad del pueblo de Cuba, que es la conciencia. Yo hablé con Milanés ya por teléfono el otro día. No, que alguien me vino a interrumpir. Yo tengo, cuando tú trabajas con mucha gente, la gente. Entonces, señores, lo que pasó hoy fue un pequeño paso para el intento de la unidad, pero fue un paso gigante para lograr al final la libertad del pueblo de Cuba, porque al menos abrimos una vía de comunicación. Y de mi parte, yo dejé la posibilidad de un reencuentro abierto. Yo desearía volver a hablar con él. Y como te dije, no voy a llegar con un lenguaje ofensivo. Yo no. La misma posición que yo tomé, la tomaré siempre con él y con todo. Y aunque sé que mi mensaje va a ser mal entendido y mal intencionado, yo no me voy a fijar en eso. Porque ese es el precio que tiene que sufrir un hombre cuando quiere cargar sobre sus espaldas el dolor de su patria y cambiar el destino de su pueblo. Yo no soy un Mesías Redentor. Yo no me considero alguien que vino a inmolarse por el pueblo de Cuba. Solamente vine a enseñar el camino. Yo conozco el camino. Y el camino es a través de la unidad. Hay que aprender en esta lucha a mirar al enemigo, no en el hermano que lucha, sino el que nos impide que luchemos juntos. Ese es el enemigo. Si no tenemos esa concepción política y esa visión de lógica, nosotros no vamos a llegar aquí a ningún lugar. La dictadura nos ha vencido por eso. Yo no sé si Chucho es patriota o no es patriota. Yo espero que lo sea, porque cuando yo le pregunté al final, ¿cuál es el objetivo final de su trabajo? Él me dijo que era levantar al pueblo de Cuba y despertar conciencia. Pero es que esa posición de hoy está distante de aquella que asumió el 11 de julio, cuando se levantó gallardo, vehemente, enfurecido, dolido y sentido, porque los norteamericanos
que hoy tienen una república libre gracias al dinero de nuestro pueblo, entre otras cosas, no se pusieron parte de su pueblo, el pueblo que estaba siendo masacrado, que luchaba en una guerra desigual, en desproporción de fuerza, y que a él le dolía. Entonces, ¿cambió Chucho de aquel día hasta hoy? No creo. Tal vez él ha entendido mal o mal le han enfocado la lucha. Tú no puedes estar en las redes sociales todo el tiempo y como la gente te dice, no, porque los influencers han hecho un trabajo excepcional, porque han levantado al pueblo. Yo lo reconozco, pero siempre uso el mismo ejemplo. Si yo te invito a ti, Ale, a pescar y te digo, a las 3 de la mañana estoy en tu casa y llego allí con el bote y te sacudo de la cama y te digo, Ale, levántate, que nos vamos. Y tú te cepillas y te aseas. ¿Cuál es el próximo paso después de haberte levantado? Irte conmigo e ir a pescar. O sea, la obra de los influencers, quiero que le llegue a Eliezer Ávila, a Otaola, a todo. La obra de Eliezer es despertar al pueblo. Pero es que ya el pueblo está despierto. Te vas a pasar la vida, Eliezer Ávila, despertando al que ya se despertó. Hay que pasar a una segunda fase de la lucha. Y esto es una titánica tarea, es una obra gigante. Y solo se va a lograr con el concurso fiel y desinteresado de todos los cubanos. La receta está ahí. Yo no vine a aplicar una receta distinta, ni a traer un recetario nuevo. Fue escrita hace 160 años. La escribió el más grande de los cubanos. Y un hombre que se dio cuenta, y fíjate que, fíjate si era la receta, que por fin se logró la añorada libertad. Y en esa receta creyeron hombres como Maceo, que no creía en nadie. Y creyó Flor Combré, que siempre estuvo enemistado con Maceo por problemas de carácter. Creyó un hombre tan bruto y tan valiente como el digno general Quintín Mandera. Creyó en esa receta el general José María Argenter, que era un historiador terrible, un académico preparado. Creyó en esa receta el mayor y Céspedes y Agramonte y Serafín. Y todos los grandes hombres creyeron que el único camino para lograr la independencia de Cuba era a través de la unidad de todos los cubanos en el concurso de esa lucha. Pero el loco soy yo. Y no me dejaron hablar. Apenas eché a andar allí y ya la desconfianza de Chucho me quebró el eje de la vida. No me dejó mover. Y allí comenzó el ejército de Claria a envenenarle la cabeza. Tumba eso, Chucho, tumba eso. Te echaron a perder la directa. Ya llegó el filósofo, ya llegó el loco. En este mundo de hoy nadie apoyaría una acción armada porque es terrorismo. Pero el Chucho olvida que todo el mundo le manda armas a Ucrania y que todo el mundo le manda armas a los saudíes para luchar contra los rebeldes hutíes y que todo el mundo se enfrascó en la guerra de Siria y que con armas tumbaron a Gaddafi y también a Hussein. Y entonces el único pueblo que no tiene derecho a ser libre ni a usar las armas es el pueblo de Cuba. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, soy malo yo cuando le digo a Milanés, a Ultra, a Willy González, a Yamila, de Maceo, que es utópico, es ilógico, es irracional y también infantil armarse desde el territorio americano porque allí no te lo van a permitir. ¿Soy el loco yo? ¿Cuál es la obra de los que están en las redes sociales? ¿Por qué la tiranía no los ataca? ¿Por qué no tienen que usar guardaespaldas el 90% de ellos? Porque eso no le hace nada a la tiranía. Mientras la gente que tiene recursos esté entretenida detrás de un teléfono oyendo lo que pasa en la plantación, eso no le importa al amo. Le va a importar al amo el día en que se tomen acciones para ir a la plantación a acabar con la esclavitud. Entonces, yo soy un hombre optimista. Yo, como Martí, tengo fe en el mejoramiento humano, en la utilidad de la virtud. Yo pienso que Chucho es un hombre virtuoso. Pero, por encima de todo, para que esa virtud sea útil, el patriotismo tiene que ser la razón de su vida. Ahora, si él no es patriota, y por eso yo le pregunté cuál es el objetivo final, si Eliezer no es un patriota, si ninguno son patriotas,
es hora ya de que lo digan, para nosotros entender que ellos no sienten ni padecen por la causa del pueblo de Cuba, que no les interesa lo que pasó allí, que ya salieron de ese problema y que ellos, como comunicadores sociales al fin, están ahí para mantener un proyecto de vida que han logrado. Hasta ahí yo lo acepto, no hay problema, no hay nada. Pero no te me pintes de patriota, no utilices el patriotismo como escudo para protegerte de la pobreza y vivir tú en la opulenta riqueza. Eso es deshonestidad, eso es ser indigno, eso solamente lo hace un hombre despreciable. Yo no puedo coger el dolor de nadie para que crezca mi plataforma personal en detrimento del sufrimiento de otra persona. Por eso es que la capucha ha venido con un mensaje distinto. Por eso el intento por silenciar y sabotearme. Ayer me tumbaron la directa y hoy tal vez me lo hagan. Y me la tumbaron por culpa de muchos de ustedes ahí. Porque si van a estar ahí y no me van a dar un like, después no se quejen. Y no es que yo quiera like, es que la única manera de que la directa siga en el aire es cuando le está gustando a la gente. Y te voy a explicar cómo funciona, porque no es tan tonta la capucha como se pinta aquí. El problema es que la red de banda ancha que usa Google llega un momento que por el flujo de información se satura. Entonces hay que ir sacando a las que no están siendo utilizadas para darle lugar a las que están llegando. ¿Entiendes? Es como una carretera donde hay un embotellamiento y se satura la vía. Entonces viene la grúa y va sacando para abrirle paso a lo que viene llegando. Lo mismo pasa con los likes. Si tú estás dando like y like y like, te dan un lugar dentro del ciberespacio a ti. Y lo que no está siendo viendo, lo que no se ve, lo que no está dándole dividendo a YouTube y a Google, pues entonces lo tumban para darle lugar a lo que viene a producir dinero. ¿Entienden cómo funciona? Así funciona. Esa es la razón por la cual es tan necesario dar ese insignificante like, que pesa en ocasiones mucho, pero que es necesario para seguir aquí. Entonces yo no necesito nada de eso. Yo podría estar viviendo mi vida tranquila. Y él dejó entender y dijo, porque muchas personas denigran del trabajo de los demás para crecer su éxito personal. No es mi caso, porque yo no tengo canales de YouTube. Ahí está La Verdad de Cuba, ahí está El Tocororo, ahí está Dentro de Cuba. Escríbanle para que ustedes vean que ellos son los dueños de esa plataforma. En la vida he visto la cara de ninguno de ellos. Yo no gano nada con eso. Yo vivo de unos camioncitos que tengo de tirar mercadería. Es todo. Yo trabajo para mí, soy señor y vida de mi propio tiempo. Yo no necesito contar una historia para vivir. Soy un hombre que vive sin nada. Entonces, hasta ahí llegamos hoy. Ahí estamos hoy. Veremos qué es lo que pasa. Cuando Eliezer esté conectado, me lo hacen saber para yo pedirle el link a través del StreamYard para hablar con él. Y sea lo que me voy a enfrentar. Porque es que la gente ve en mí una amenaza. Y yo no vine a robarle ni el protagonismo ni el espacio a nadie. Él dijo allí, tú pretendes que la gente deje lo que ha logrado, sus programas y su trabajo. Yo le dije, no señor, yo no pretendo eso. Que cada cual siga y mantenga y viva de lo que logró. Pero que la prioridad en su vida sea cada mañana levantarse el dolor del pueblo cubano, esclavo y oprimido. Ese es mi mensaje. Ese siempre ha sido mi mensaje aquí. Sí, claro, allí en la directa le dijeron, no, que el pueblo de Cuba se levante y resuelva el problema. Eso es una locura, eso no tiene lógica ninguna. Eso es como dejar a tus hijos en la casa sin nada y decirle, arréglasela como puedan. Tienes que aplicar la lógica.
¿Está conectado Eliezer ahora? ¿Está conectado Eliezer? Póngamelo ahí. No, mi conocimiento no, si yo voy a ir con una actitud. ¿Alguien me puso que Eliezer estaba conectado? No veo nada, por favor. Ok, yo voy a cortar la directa, voy a ver qué carga tengo, pues estoy teniendo problemas en el puerto de carga. Si tengo carga y me ha cargado bien porque me compré un nuevo cargador y un cable, entonces me voy a conectar con él. Los dejo, voy para allá.